fundamental que debe haber una nueva convivencia social más humana, más igualitaria, que se requiere un cambio en lo relacionado con nuestra convivencia, que no puede haber tanta desigualdad económica y social en nuestro país, esta desigualdad monstruosa que padecemos en México. Y sostenemos que es necesario fortalecer valores culturales, espirituales, que eso es fundamental. Estamos invitando a mujeres, a hombres libres, conscientes, para seguir adelante, para lograr ese gran objetivo y transformar a México, porque México y su pueblo merecen un mejor destino. Pero ese camino al andar, se nos presenta una circunstancia tan grave como es el aumento en los precios de los artículos de primera necesidad, este golpe a la economía popular. Ya el aumento del salario no sirvió de nada, de por sí aumentaron un peso 90 centavos el salario mínimo y desataron los aumentos de precios en los artículos de primera necesidad, la tortilla, el huevo, la leche, la carne, el pollo. Por si fuese poco, aumenta la gasolina, el diésel, el gas, la luz. Están llegando los recibos de luz con tarifas muy elevadas. La gente está angustiada, desesperada. Amigas y amigos, les invito a participar en la movilización que vamos a llevar a cabo para defender la economía popular. Nos vamos a reunir este miércoles a las 4 de la tarde en el Ángel de la Independencia. Vamos a marchar del Ángel de la Independencia al Zócalo. Ahí vamos a presentar una propuesta para defender la economía popular. Y que nadie se alarme, nosotros tenemos que defender al pueblo, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién va a defender la economía popular? Ni modo que los banqueros van a defender al pueblo, o los potentados, o el gobierno usurpador. Tiene que ser este movimiento que es el escudo de protección de nuestro pueblo. Dicen nuestros adversarios, ya van de nuevo a la calle. Claro, ni modo que nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Eso es lo único que puede frenar estos abusos. Tenemos que manifestarnos para, entre todos, tomar decisiones. Vamos todos a expresarnos, a manifestarnos de manera pacífica, y que también se sepa que lo que resiste apoya. Si no jalamos el freno, estos se van de largo, y cuando nos vengamos a dar cuenta vamos a terminar como esclavos en nuestra propia tierra. Tenemos que luchar. La libertad no se implora, se conquista. En nuestro país se ha impuesto una política económica neoliberal que busca entregar el patrimonio y la riqueza nacional a empresas nacionales y extranjeras. El argumento, dicen, es que la libre competencia genera riqueza, más empleos y ofrece mejores y más baratos productos y servicios. Como saben, esto es completamente falso. En México el abuso en los precios de productos y servicios de baja calidad son la regla. Incluso pagamos más que ciudadanos de naciones ricas como Estados Unidos y Europa. Este abuso no se puede seguir permitiendo. En la siguiente sección hablaremos de cómo los últimos gobiernos han dado privilegio a unas cuantas empresas que controlan importantes sectores de la economía, y de cómo éstas hacen jugosos negocios cobrando precios excesivos a todos los mexicanos. Empresa es la única en el mercado que ofrece un producto o un servicio. Cuando concentra su venta o acapara su comercialización, se dice que es un monopolio. Los monopolios obtienen ganancias muy altas, utilizando su poder en el mercado, pues al no tener competencia, fijan los precios según sus intereses, más allá de sus costos y de una ganancia razonable. Y además estas industrias también gozan de paraísos fiscales importantes. Es decir, venden por arriba, muy por arriba de sus costos, y no pagan impuestos. O llevan a cabo prácticas tributarias para no pagar impuestos. Entonces es un negocio redondo. En nuestro país hay muchos productos y servicios que se concentran en unas cuantas empresas. Algunos ejemplos son los teléfonos fijos y celulares, los bancos,
el cemento, el papel, los medios electrónicos como la radio y la televisión, y el maíz industrializado. Estos monopolios cobran lo que quieren sin que nadie controle sus tarifas y precios. Como estos sectores se han mantenido con esta protección y han podido aumentar sus precios en relación con los precios internacionales, entonces lo que ha ocurrido es que se han fortalecido, se han convertido en monopolios o oligopolios y tienen un gran poder económico y afectan e influyen en muchas decisiones de las entidades regulatorias. Curiosamente, estas empresas monopólicas son propiedad de los mexicanos reconocidos como algunos de los hombres más ricos del mundo, como Carlos Slim, Roberto Hernández, Lorenzo Zambrano y Claudio X. González, entre otros. Es claro que gran parte de su riqueza la obtienen en México a costa de los mexicanos. Y hay análisis muy serios de expremios Nobel de economía que dicen: en México hay un problema de existencia de monopolios y hay un problema de paraísos fiscales para estos grandes monopolios. Nuestra Constitución prohíbe la existencia de los monopolios, obliga al gobierno a combatirlos y a castigar a los responsables. Según el artículo 28 constitucional, quedan prohibidos los monopolios. En consecuencia, la ley castigará severamente toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tengan por objeto obtener el alza de precios, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí, y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados. Pero eso desde luego también está vinculado con el poder, con la política que dan las concesiones a ojos cerrados. Cómprame el banco y te doy la puerta abierta para que explotes. Yo creo que quieren poner como una tina de oro en sus baños y después poner tapices de hoja de plata. No sé, es absurda. Debería ser ilegal ganar tanto dinero. Veamos algunos ejemplos de empresas mexicanas que operan en otros países y que obtienen más utilidades en México que en el exterior. Así, Telcel cobra más caro los mismos servicios en México que en el exterior. Mientras fuera del país su margen de ganancia es de 25%, en México supera el 50%. Otro ejemplo es Cementos Mexicanos, Cemex, que obtiene un margen de ganancia a nivel internacional del 31%. En cambio, en México supera el 40%. Bancos como Banamex de Citigroup en el mundo obtiene ganancias del 24%, pero en México del 33%. O Kimberly Clark, que obtiene márgenes de ganancia por el papel que vende en México por 30%, cuando en el exterior su ganancia es de 20%. Estos ejemplos muestran lo abusivos que son los monopolios en nuestro país. En cambio, los gobiernos neoliberales obligan al resto de pequeños y medianos productores y empresarios mexicanos a vender sus mercancías y servicios a precios internacionales. Veamos la comparación de algunos productos y servicios que brindan conocidos monopolios y de lo que cobran en Estados Unidos. El trabajador estadounidense gana 9 veces más que uno mexicano, pero paga menos por los productos y servicios. Es decir, los mexicanos ganamos como pobres y pagamos como ricos. Pero sigamos con nuestros ejemplos. Cementos Mexicanos vende más caro el cemento gris. Una familia mexicana paga 3 veces más que una familia estadounidense por un bulto de cemento. Los mexicanos pagan 3 veces más por el servicio de banda ancha de internet y cada minuto de línea fija se paga un 60% más en nuestro país. Pagamos incluso más del doble por la electricidad. Pagamos 3 veces más por usar tarjetas de Banamex y Bancomer que los estadounidenses. Esta situación injusta para las familias mexicanas golpea a todos. Por tal razón, cuando presentamos la primera iniciativa de ley de que hace el gobierno legítimo de México al Congreso de la Unión, porque hay grandes monopolios económicos vinculados al poder que encarecen bienes y servicios, les suena la economía popular
La iniciativa es muy clara, en ningún momento habla de control de precios. Es una ley reglamentaria de una facultad constitucional, porque la no existencia de los monopolios está prevista en el artículo 28 constitucional. Esta iniciativa lo que está atacando es la manifestación del monopolio. La manifestación del monopolio son los precios elevados. Si esta ley se aprueba y se corrigen los precios exagerados en muchos bienes y servicios, las familias mexicanas ahorrarían parte importante de su gasto. Para una familia de clase media, por ejemplo, de 10 mil pesos mensuales de ingreso, pueden representar un gasto del 50 o del 60% de su ingreso. Si estos productos bajaran a nivel internacional, automáticamente lo que estarían gastando estas familias de su ingreso no sería el 60%, sino sería el 40%. Esta ley que ha propuesto el gobierno legítimo es de beneficio general. El Congreso tiene la palabra. Por el bien de México, debe aprobarla lo más pronto posible, en estos momentos tan difíciles para la mayoría de los mexicanos. El gobierno legítimo trabaja en defensa del interés general. Es importante destacar que no solo se denuncia y se lucha contra las injusticias, también se hacen propuestas en beneficio de los más necesitados. En particular, hoy hablaremos de cómo el gobierno legítimo se ha preocupado por los adultos mayores, las madres solteras y por personas con alguna discapacidad. Es el licenciado López Obrador el que logra poner el tema de los adultos mayores a nivel nacional y como un asunto de tipo público. Nosotros presentamos un presupuesto como gobierno legítimo, hay 6 mil millones de pesos. Eso pues es muy bueno, es un triunfo que nosotros nos podemos adjudicar. Garantizamos que haya un apoyo de 500 pesos a los adultos mayores de 70 años en el país, a los que viven en las zonas más marginadas, a las zonas rurales más marginadas. Eso es lo que logramos, pero nosotros vamos a seguir proponiendo el que este sea para todos los adultos mayores de 70 años y los indígenas desde los 65 años. La prioridad del gobierno del Distrito Federal es la equidad y por eso tenemos como principal decisión, como principales inversiones, los programas sociales. ¿Cuáles son los programas sociales en la ciudad? Los más importantes aprobados para este año, obviamente el programa de adultos mayores, se está apoyando a 400 mil adultos mayores en la ciudad porque es un derecho de todos y entonces cada uno recibe un apoyo de más de 700 pesos cada mes. Segundo programa muy importante, el que se está haciendo con madres solteras. Estamos apoyando a 20 mil madres solteras y ahora vamos por más de 22 mil para este año. El programa de personas con discapacidad, que se trata de apoyar a los que están excluidos, a los que están fuera, porque son, además de gente con muchas necesidades, zonas muy marginadas, gente que no tiene acceso ni al trabajo ni a la educación. Estamos hablando también del programa de medicamentos gratuitos para que toda la población tenga acceso a medicamentos y por eso somos optimistas, la ciudad va a seguir su camino, que es que haya equidad y vamos a seguir apoyando a la mayoría. Aquí no va a subir ni el precio del transporte, ya les dije lo del metro, ni el precio de la leche, que ya estamos apoyando a la gente, ni vamos a dejar de hacer nuestros programas de adultos mayores, de madres solteras, de personas con discapacidad, nuestro programa de vivienda y ahora viene el programa también de educación pública. Pero la verdad de las cosas que no es populismo, la razón por la cual existe un gobierno es garantizar el bienestar de la mayoría. Y ahora vamos a Noticreas, una dosis de verdad y de humor, que son el mejor antídoto contra las mentiras de los poderosos y sus medios de comunicación. El noticiero que logró cambiar el horario triple A la 1:25 de la madrugada me informa. El virus del SIDA no existe y la tierra es plana, asegura el ala progresista del PAN. El artículo 28 constitucional que prohíbe los monopolios no existe. De hecho, la constitución tampoco existe, aseguran exitosos empresarios. La represión en Oaxaca no existe y muy pronto
los oaxaqueños dejarán de existir, afirma Gobernación. Lo que desgraciadamente sí existe es el secretario de Salud Córdoba Villalobos, lamenta la comunidad científica. Pero antes, un mensaje de nuestros patrocinadores. A los productos agrícolas nos obligan a todos y al gobierno, primero que todo. Mi papá dice que no se ve mal, que así es la política. Pero nosotros sabemos que es pirata. Dice que no hubo fraude y que las elecciones salieron muy baratas. Se ve muy chafa. Obvio, es pirata. Mis papás piensan que no nos damos cuenta. ¡Qué inocentes! Tenemos un presidente pirata. Los políticos piratas se ven mal. Pero tú, como presidente espurio, te ves mucho peor. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? La transnacional transgénica Monsanto por primera vez da la cara y asegura nuestro papel en México ha sido malinterpretado. Hacemos mucho más daño del que opinan, declaró. El presidente Bush felicita a Calderón por su guerra contra el narcotráfico y le augura el mismo éxito que ha tenido él en su invasión a Irak. Escuchemos esta conversación. Hello, Mr. Fox. ¿Cómo estás tú? Ya, Mourinho, no me estás cotorreando. Sir Joe, it's me, Bush. Y no andarme tuteando, please. Perdón, señor. Me confundí. Y disculpe que le recuerde que soy Felipe Calderón. No, sir, me perdió tiempo. Yo llamarte con tarjeta Oro Latino porque hablar por Telmex ser carísimo. Perdón, señor. ¿Le gustaron los narcos que le mandé? También le hice llegar una boliviana. Good point. Yo mandarte maíz para puercos y tú maiciar a los puercos del Congreso para privatizar Phoenix. Sí, señor presidente. Como usted lo ordene. No. Y podría suplicarle, digo, por favor. I call you later. Bueno. Tomaron la foto. La primera vez que fui presidente espurio de México, prometí llevar a todos los mexicanos al primer mundo. Pero como no podía llevarlos a todos al mismo tiempo, decidí hacerlo de uno en uno. Entonces elegí al azar. Carlos Slim. Teníamos que privatizar Telmex, una paraestatal sin importancia. Y como ustedes saben, el que parte y comparte no se queda con nada. Por eso decidí darle todo el pastel a mi tocayo. Cómetelo, gordito. Cómetelo, gordis. Otro poquito, gordito. ¡Atáscate! ¡Atáscate! Siendo dueños del directorio telefónico, pensamos, ¿cuál es el apellido más común en México? Hernández. Para Banamex, Roberto Hernández. Después, para ser democrático, quise elegir un anónimo, un ciudadano X. Claudio X González, un hombre capaz de venderle todo el papel al gobierno. Va mi resto. Pócar de Reyes y con las manos limpias. Se rumora que Felipe Calderón se anda fusilando las medidas populistas de López Obrador
y al parecer también sus declaraciones. La Secretaría de Gobernación ha bloqueado la transmisión del programa del PRD asignado por la ley electoral a todos los partidos políticos en radio y televisión. La medida ha afectado a unas 1,000 estaciones radiofónicas y televisoras nacionales y regionales que han dejado de transmitir en total más de 100 horas de dicho programa. El motivo es que este está dedicado a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente legítimo de México. Gobernación se deslinda de la decisión, atribuyéndosela al Consejo General del IFE que investiga la presunta legalidad de dicho programa. Sin embargo, ha llegado a la redacción de La Verdad Sea Dicha una copia del oficio girado por la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, solicitando la suspensión del programa a todas las radiodifusoras del país. El documento está firmado por Enrique Vilches Rodríguez, director de tiempos oficiales de radio y televisión de RTC. Esta prueba confirma que ha sido una decisión del gobierno federal espurio la ilegal censura del programa del PRD. Así, damos cuenta de este atentado a la democracia y a la libertad de expresión. Mientras Ulises Ruiz declara que Oaxaca ha vuelto a la normalidad, la Comisión Civil Internacional de Observación a los Derechos Humanos difundió sus conclusiones, en las que considera que la violencia en Oaxaca es parte de una estrategia oficial jurídica, policiaca y militar para reprimir de manera indiscriminada a la población civil. Soy un ciudadano común y corriente de aquí de la ciudad de Oaxaca. El 25 de noviembre tuve que salir al centro para imprimir unos planos, que es el trabajo que yo realizo como arquitecto. Al cruzar la calle, volteé porque escuché un ruido y era una tropa de la Policía Federal Preventiva que venía avanzando de norte a sur, dirigiéndose hacia donde yo me encontraba. Sin motivo alguno, empezaron a agredir. Una vez yo quise identificarme, explicarles que yo no tenía que nada que ver ese asunto, hicieron caso omiso. Lo primero que ellos, me dieron dos impactos en la cabeza con un tolete que ellos cargan. Dos toletazos me dieron y con ese golpe yo quedé privado, quedé inconsciente. Calculo aproximadamente 2 horas. Aproximadamente las 11 de la noche nos llevaron a un lugar desconocido y en ese tiempo que permanecieron allá, pues seguía la amenaza de que iban a traer helicópteros para trasladarnos por rumbo desconocido o en su defecto nos iban a tirar desde arriba hacia el vacío. Pude detectar, y porque hicieron mención de que eran 74 hombres, 16 mujeres, 8 o 10 niños, era la gente que había capturado esa noche y que nos trasladaron a Tlacomulco. Cuando viene la segunda muerte en la ley, que aquí fue los convoyes de la muerte, eran más de 20 camionetas llenas de policías armados hasta los dientes disparando. Este convoy de la muerte estaba integrado por más o menos 52 carros, camionetas, motocicletas, en donde iban hombres encapuchados, vestidos de negro, todos portando armas de alto calibre, de corporaciones policíacas y de sicarios y de porros. La transformación democrática de México depende del esfuerzo organizado de la gente y de su participación en las decisiones que nos afectan a todos. El fin del invierno está cerca, ya viene la primavera y con ella la Convención Nacional Democrática, que se realizará el 24 de marzo en el Zócalo. Es importante tu participación. Recuerda que ya se han comenzado a instalar en todo el país los módulos para registrarte como representante del gobierno legítimo y solamente necesitas tu credencial de elector. Para nuestros amigos del estado de Yucatán, les informamos que Andrés Manuel López Obrador estará esta semana de gira por varios municipios de su entidad.
Queremos hacer una invitación a todos los artistas, fotógrafos, actores, directores, periodistas, que nos envíen sus colaboraciones para hacer de este programa un espacio de todos. Pueden enviar sus colaboraciones a la dirección que aparece en pantalla. También escríbanos a nuestro correo electrónico. Queremos conocer tu opinión. Y recuerda, este programa es tuyo y necesitamos de tu contribución. Los esperamos el próximo martes en este mismo canal a la 1:00 a.m, donde una vez más la verdad será dicha. ¿Dije dicha? Pues sonríen porque vamos a ganar.